Había una vez una princesa quien tenía todo el mundo. Se llamaba Vanessa. Su padre, el rey José, estaba harto de las cosas de ella. Él dijo, Vanessa, tú eres una princesa mimada. Necesitas aprender cómo compartir. Ella dijo, confundida, ¿Qué significa compartir? De repente había hada. Ada alada. Vanessa, es importante que todas compartan. O sea, es la habilidad para que les permita otros comer una parte de tu tarta. Pero no me gusta la tarta. Dijo Vanessa. Es una metáfora. Dijo la hada alada mientras se chocó ella con su varita. Un día cuando Vanessa estaba caminando por el parque, encontró a Emiliano, el aldeano. Vanessa comía una chocolatina y Emiliano tenía mucha hambre. Mientras caminaban por el parque, Vanessa comió tres más chocolatinas y nunca se las ofreció a Emiliano, el aldeano. El día siguiente, Emiliano, el aldeano, fue a la casa de Vanessa. Ella tenía miles de marcadores y papeles para que ella pudiera pintar. Me encanta pintar, él dijo. Yo también. Mi padre me compró todos los marcadores solo para mí. Vanessa dijo. Vale. Él dijo, mientras las lágrimas corrían por su mejilla. En la mañana para el cumpleaños de Vanessa, antes de que comiera, la hada alada le dio un discurso motivacional. Chica, ella dijo, con mucho descaro. Necesita compartir. O, como alternativa, serás un puerco espín. Ella sabía que tenía que cambiar. Durante la fiesta, cada vez una persona nueva llegó. Vanessa le dio un regalo como un juguete que ya hubiera tenido. Los invitados estaban muy felices y un poco sorprendidos, especialmente los aldeanos. Cuando Emiliano vino a la fiesta, Vanessa le dio un regalo. Grandísimo. ¿Qué es? Dijo Emiliano. Él abrió el regalo y encontró cuatro chocolatinas y muchos libros de pintar. Por fin, ella aprendió cómo compartir. Fueron felices y comieron perdices.